eta behin esan bera da Juan Olmo, ni Bertala Laguna, psikologo bezala lan egiten dugu hemen, osi araban, eta lehenik eta behin eskerrak eman dozentzia zerbitzuari, baita ere informatika zerbitzuari, bere lanagatik. Hola, buenos días. Presentarnos lo primero, él es Juan Olmo, yo soy Bertala Laguna, trabajamos como psicólogos en la OSI Araba y dar las gracias al Servicio de Docencia y de Informática por el apoyo que están haciendo en esta presentación. Nos sentimos muy afortunados de poder estar aquí hoy con vosotros. Me dicen que me quite la mascarilla para poder hablar. Entonces, lo primero que queríamos hacer era aprovechar esta oportunidad para presentar un poco lo que es el Servicio de Psicología y a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Cuántos somos y dónde estamos y qué tipo de trabajo hacemos? Sí que me gustaría que cualquier duda o cualquier ampliación que queráis, pues la vayáis anotando y al final haremos un ratito de preguntas o de charla para cualquier cosa que necesitéis ampliar. Lo primero decir que trabajamos los psicólogos en la OSI Araba, los que estamos ahora, estamos bajo el auspicio del Servicio de Psiquiatría y que sí que nos sentimos afortunados un poco con respecto a la situación previa que teníamos en la OSI Araba, porque actualmente estamos 5 adjuntos de psicología, más 4 residentes que están haciendo el PIR, y vemos que vamos en aumento. Los residentes este año, que hasta el año pasado solo era uno, van a ser 2, y la intención es ir ampliando. Previo a la pandemia teníamos una situación que con la llegada del COVID tuvo que cambiar. Entonces tuvimos que interrumpir grupos terapéuticos que se hacían en la planta de hospitalización de adultos de psiquiatría en el Hospital de Santiago, y así también hubo que limitar un poco el abordaje que se hacía con familiares de personas con trastorno de conducta alimentaria. De esto hablaremos larga y tendidamente al final porque está siendo un poco el boom post pandemia, y estamos teniendo una cantidad de ingresos de personas con este tipo de trastorno muy llamativa. Además, en la pandemia tuvimos que hacer, como en todos los sitios, apoyo psicológico en situaciones de emergencia sanitaria, en pacientes ingresados en diferentes unidades que con muchas dificultades para poder comunicarnos con ellos por todo el kit que había que ponerse, pero no solo con pacientes, sino también con los profesionales sanitarios que nos vimos todos desbordados en aquella situación. Y ese abordaje a profesionales sanitarios se ha estado realizando con más intensidad o menos hasta este mismo mes. De manera, pues ya con muy poca población atendida, pero evidentemente durante la situación de emergencia sanitaria más pura y dura, pues la carga fue muy, muy, muy intensa. Un momento que se nos acaba de ir el compartir pantalla y nos va a Bien, arreglar. entonces, bueno, pues esa situación de emergencia sanitaria pues ya acabó y ahora pues hemos podido volver a varios de los aspectos, las funciones que se estaban haciendo. Mientras tanto, voy a seguir mientras nos intentan poner de nuevo el compartir pantalla. En la actualidad, en la OSI Araba, los psicólogos clínicos estamos vinculados a los servicios de oncología y de hematología. También estamos llevando a cabo un programa de apoyo en el duelo perinatal, que está vinculado al servicio de ginecología. Llevamos a cabo, junto con los psiquiatras que están de referentes en ambos hospitales, las interconsultas hospitalarias que pueden ser un poco más vinculadas a nuestra especialidad. Hay una psicóloga que se encarga de, junto con el servicio de cardiología, del programa de rehabilitación cardíaca, tanto a la hora de llevar sesiones grupales como individuales. La siguiente diapositiva. Vale. Entonces, pero tengo que dar la presentación, Gracias. ¿no? Vale. Yo creo que ya lo veis. Aquí. Esto es lo que os estaba contando. Además, los psicólogos que trabajamos en la OSI Araba tenemos formación en neuropsicología,
porque nos parece que es un poco base tanto a la hora de poder abordar cualquier tipo de trastorno mental grave como a la hora de poder rehabilitar cualquiera de las situaciones. Es una base como muy buena, pero se hacen valoraciones neuropsicológicas vinculadas al servicio de neurología cuando ellos consideran para descartar determinado tipo de demencias o valorar un poco el ir, ¿no? El devenir de alguna de las situaciones que ellos tienen entre manos. Y además participamos dentro del equipo que hace las intervenciones quirúrgicas en paciente despierto, que en principio un poco el que lo lleva es el servicio de neurocirugía, pero que está vinculado pues, un montón de servicios del hospital, anestesia, Radiología, neuroimagen, intervencionista. eso es. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en oncología, hematología, en duelo perinatal. El abordaje, el marco en el que nos situamos es el counseling, que el counseling es un poco como un estudio de investigación de qué capacidades o qué habilidades tiene la persona que está viviendo esa situación y cómo desde, por nuestra parte, podemos complementar con determinadas técnicas el abordaje de esas situaciones. Yo creo que en todos los casos la gestión emocional es básica porque sí que es verdad que no se agrava, todo está relacionado y vinculado con la pérdida y muchas veces con una pérdida no esperada, inesperada, con situaciones de duelo y hay que dar técnicas para poder afrontar esos duelos a las personas a las que tratamos. Una gran parte básica de nuestro trabajo, sobre todo en las plantas de ingreso de psiquiatría, tanto en adultos como en infantil, tanto con los pacientes como con las familias, es la psicoeducación, ¿no? Que incluye el poder aprender a autocuidarse. Y luego, como les decía, en la formación en neuropsicología, que es como un abordaje transversal en todos los abordajes que hacemos. Igual un poco el servicio de psiquiatría, ¿cuentas tú, Juan? Vale, muy bien. Estamos adscritos al servicio de psiquiatría. Perdón, estamos adscritos al servicio de psiquiatría de la OSI Araba. Y en la unidad de hospitalización de adultos hacemos tanto evaluaciones como intervenciones individuales de entrenamientos concretos, de psicoeducación, que toca hacer con personas concretas derivados desde la psiquiatra de planta. Este es el resumen. Luego desarrollaremos un pelín más cada tipo de abordaje, pero bueno, lo adelanto aquí, ¿no? Que se hace derivado desde la psiquiatra de planta. Vale, las evaluaciones suelen ser pues, de personalidad o de deterioro cognitivo, ese tipo de cuestiones. Y luego también intervenimos en la UHP, la unidad de hospitalización parcial, que tienen pacientes que requieren pues, un abordaje más intensivo, con tratamientos psiquiátricos pues, más intensivos, y también hacemos evaluaciones. Y luego, vinculado a la unidad de hospitalización parcial, está el comedor terapéutico de trastornos de conducta alimentaria, que supone pues, una carga importante de trabajo. Vale, la otra unidad de psiquiatría en este sentido de hospitalización sería infanto-juvenil. Que era de la alerta fundamentalmente, y ahí de nuevo pues, se hacen evaluaciones y por otro lado intervención individual y luego en el caso de la evaluación infanto-juvenil es vital la intervención a nivel de muchos sistemas, ¿no? En los que está implicada pues, el niño, la niña o el joven, ¿no? La joven. Tanto su familia como el centro escolar, los recursos sociales que puedan ser importantes para esa persona. También hay que decir que hay una profesora vinculada al servicio y entonces pues, esto también una coordinación pues, vital, ¿no? Bien, la otra unidad que ya no sería de hospitalización, ni siquiera parcial, serían las consultas ambulatorias de TCA, que luego veremos también un pelín más en detalle. Y se hacen tanto intervenciones individuales, sobre todo consulta individual, repartido entre, por un lado, psicólogo clínico y por otro, psiquiatra, y luego intervenciones grupales de pacientes y familiares que después de toda la fase de COVID, pues ya hemos podido retomar. Pero hemos empezado con la de familiares y ahora de manera inminente ya con grupos pues de pacientes. Vale, pues ¿cuál sería el abordaje?
el modo de tratar con toda esta población de pacientes? Pues interdisciplinar, evidentemente. No trabajamos de manera aislada, sería absurdo. Luego, por otro lado, desde el punto de vista multisistema, es decir, cada persona requiere ayuda, apoyos desde muy diferentes ámbitos, como se comentaba, pues en infanto juvenil, porque es un caso especialmente patente, desde el ámbito escolar, de servicios sociales, un montón de ellos. Bien, transdiagnóstico. ¿Por qué? Muchas veces, un poco lo que comentaba Berta también del counseling, de lo que se trata es de que las personas tenemos unas habilidades, cada una distintas, y venimos pues, de un entorno familiar, de una carga genética concreta, y tenemos unas habilidades o tenemos otras, de acuerdo a las situaciones que nos ha tocado vivir a lo largo de la vida. Entonces, pues bueno, un abordaje muy, muy rico, muy fructífero sería ver qué situaciones está afrontando la persona actualmente, sea el recurso en el que esté y el contexto en el que le atendamos. Y de acuerdo a eso, pues qué habilidades, conocimientos, actitudes le va a convenir modificar o refrescar, que ya las tenía, esas habilidades, los conocimientos, pero refrescarlo, actualizarlo para enfrentarse a situaciones nuevas, ¿no? Y muchísimas veces, pues lo que comentábamos antes, va ligado a pérdidas, sensaciones de pérdida, pues de una función, de muchas cosas, ¿no? No solamente, el duelo no es solamente de cuando alguien fallece, muchísimo menos. Vale, entonces en ese enfoque transdiagnóstico lo que priorizamos sobre todo es el identificar las habilidades que va a necesitar esa persona, cuál es el contexto en el que las tiene que desarrollar actualmente y poner en marcha, y las técnicas psicológicas que sean de utilidad pues, para trabajar esas habilidades. Vale. Y eso se va a traducir sobre todo en un marco general de abordaje cognitivo-conductual y evidentemente de ahí vienen también pues, los abordajes de tercera generación, que se han denominado así, como podría ser pues, mindfulness o atención plena, muy ligado pues, a la práctica de la meditación, evidentemente. Luego la terapia dialéctico-conductual, que es un enfoque más amplio. Y luego, por otro lado, las técnicas concretas para abordaje del trauma de MDR. Y bueno, pues todas esas técnicas pues, se pueden abordar de manera más o menos integrada en muy diversos ámbitos, ¿no? De los que podemos trabajar, desde hospitalización de adultos a las consultas ambulatorias de TFA, a la hospitalización infanto-juvenil, interconsulta también que veremos ahora, en todos esos ámbitos. Vale, Berta, ¿alguna cosa que quieras añadir? No, como luego voy a dar un poco de una chapa sobre mi unidad, me mato. Muy bien. Vale. Bien, entonces vamos a detallar un poquito. Hemos comentado, Berta, que hay cinco facultativas vinculadas, ¿no? Entonces, bueno, una de ellas, que está ubicada en Chavo de Chu, fundamentalmente, está vinculada a los servicios de oncología y hematología, sobre todo. Pero bueno, está vinculada ahí, y digo sobre todo porque también realiza intervenciones, como se puede ver en la diapositiva, en otros servicios, ¿no? Entonces, básicamente, sobre todo, es en onco y en hematología, y es tanto a los propios pacientes como a sus familias. Y luego, pues, todos los servicios en los que haya implicado un tumor. Esto puede ser desde patología, también desde patología mamaria, digestivo, respiratorio y un montón más de servicios en los que se requiera pues, la presencia de la psicóloga clínica. Bien, importante, tanto pacientes como familiares, ¿eh? Vale, y se atiende, aparte de consulta ambulatoria, también en hospital de día, sobre todo por tratamientos de quimioterapia. Y entonces, sobre todo, el trabajo es con oncología médica y con hematología. Vale. Y allí se trabaja, pues, a pie de, si es necesario, en el propio box, donde se está dando tratamiento, pues en el box. Evidentemente, se intenta hacerlo más privado, en el despacho que hay ahí ubicado, pero a pie de tratamiento, vamos a decir, del lugar de tratamiento concreto. Bien. Luego también se hace interconsulta, claro, en todas las unidades de hospitalización, en este caso de Chavo de Chu, Hospital Chavo de Chu. Y pues de cualquier servicio en el que se precise esa intervención.
¿Desde dónde llegan los pacientes? Pues la derivación es ante demanda, pues tanto de facultativos como de enfermería, como del propio paciente o la propia paciente, de su familia evidentemente previo consentimiento de la persona, del paciente. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta intervención? Pues hacer psicoterapia breve ante esas situaciones complicadas en la vida, pues de comunicación de un diagnóstico incierto o desagradable, el inicio de tratamientos oncológicos que puedan despertar pues toda una serie de emociones complicadas de manejar y también la anticipación del duelo. Del duelo, como comentábamos, no solamente del fallecimiento, sino de muchos otros aspectos de la vida de esa persona. Bien, otra psicóloga clínica está vinculada exclusivamente a consultas ambulatorias de TCA. Bueno, esto puede ser llamativo, quizás, si lo comparáramos con otros trastornos mentales en general, con otros abordajes médicos, pues exclusiva a consultas de terapia de trastornos de conducta alimentaria. Se hace tanto evaluación como terapia individual y también se hacen actividades grupales, como he comentado antes, tanto de familiares como de pacientes. Hay que reseñar que las consultas ambulatorias de TCA forman parte de un programa de intervención a largo plazo. Es decir, es un trastorno mental grave, que no suele estar siempre registrado así en los manuales diagnósticos que utilizamos sobre todo a nivel clínico, pero es un trastorno grave, hay que dejarlo claro, y requiere un seguimiento muy prolongado. Solemos hablar de un seguimiento de 5 años. Y esas consultas hay que darlas, pues si hay que darlas semanalmente al inicio, será semanalmente, o sea, con la frecuencia que sea necesaria. Por eso lo abordamos en el hospital, es un programa intensivo. Y luego pues, se va haciendo más, menos frecuente las consultas. Hace falta una coordinación estrecha con otros servicios, pues como endocrino, sobre todo, y también la coordinación pues, muchísimo pues, con la familia, con los centros educativos, a las que van las pacientes, sobre todo si son menores. Decir, ¿vale? Decir que nosotros estamos hablando del rol del psicólogo, pero realmente estas consultas ambulatorias de TCA es un equipo el que las lleva a cabo. Entonces, parte importante el psiquiatra también, parte importante también la enfermera. O sea, nosotros nos estamos refiriendo a esto, pero es muy todo hecho en equipo porque es como creemos que funciona un poco la evolución en estas pacientes que son graves. Vale, muy bien. Vale, hay otra psicóloga clínica vinculada a la unidad de hospitalización de psiquiatría infanto-juvenil, que es aquí, sí, compañera. Pues yo ahí hemos puesto evaluación, intervención individual y multisistémica. Yo en principio lo que diría que somos un equipo. Tenemos una unidad con poquitas camas que muchas veces se nos quedan cortas y andamos pidiendo a otros compañeros que nos dejen alguna camita más. Tenemos un espacio que lo utilizamos a modo de comedor, es donde se hace la terapia ocupacional, es donde los chavales interactúan y ahí es básico la formación y el bien hacer de todo el tema de enfermería, auxiliares de clínica que comparten mucho tiempo con ellas y hacen actividades estructuradas. Y luego pasamos un poco más en individual, el psiquiatra y yo con cada una de las pacientes, de los pacientes que tenemos. Sí que es verdad que los niños cuando ingresan son trastornos graves, pueden ser muy diferentes unos de otros e intentamos que entre ellos pueda haber vínculos, pueda haber red, pueda haber apoyo y el equipo funciona un poco a modo de modelado, ¿no? A la hora de ser coherentes con lo que les pedimos, de trabajar todo siempre desde la calma, de que ellos aprendan a gestionar sus emociones independientemente del diagnóstico y para ello utilizamos todo lo que está en nuestra mano. Entonces, desde los tratamientos médicos hasta el abordaje más conductual, ¿no? De si te portas, obtienes pequeñas recompensas que podemos dar en la unidad. Aprendizaje de autocontrol emocional, gestión de emociones, planificación. Muchas veces vienen
de familias muy desestructuradas o de entornos desestructurados, de pisos o de centros que tienen los recursos sociales, con lo cual figuras básicas en nuestro entorno, en infantil, el tema de la educación, de que no pierdan un poco su vida fuera a nivel educativo o que incluso en muchas ocasiones se planteen retomarla. Figura básica también la trabajadora social, un poco a la hora de poder coordinarnos al alta. Y siempre intentamos hacerlo con la máxima garantía para que esos niños puedan retomar su vida con las mejores condiciones que puedan. Eso es lo que solemos hacer. Y para ello meditamos, hacemos habilidades sociales, jugamos, pues todo lo que se nos ocurra. Podemos llegar a hacerlo. Entonces, por ejemplo, mira, hay una cosa muy bonita que hacemos con terapia ocupacional, que hacen ellos unos ositos blancos, y esos ositos blancos es la esencia del niño, y a los ositos, ayer vi que alguien les había puesto cuerdas, de que estaba atado, y entonces las cuerdas es con lo que ellos vienen, y aunque se las lleven algunas de ellas todavía puestas, dentro está el osito, está el niño, está el sanote. Entonces, ahí sí que es muy importante el equipo y la buena comunicación entre todos nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo. Y rescatar ese osito. Rescatar ese osito, exactamente, sí. Muy bien. Vale. Bueno. Esto es Juan. Ese es un servidor. ¿Qué no pasa? Estoy vinculado al comedor terapéutico de trastornos de conducta alimentaria y a la planta de hospitalización de adultos. Que es un poco donde voy a empezar a explicar un poco lo que hacemos, ¿no? El comedor terapéutico de trastornos de conducta alimentaria, como comentaba Berta, es también un equipo. Es decir, es vital pues, el trabajo de psiquiatra, de psicólogo clínico y de enfermera. Y bueno, y la coordinación con los servicios, sobre todo con dietética y dietética y endocrino. Vale, se trata de un tratamiento intensivo. En régimen de hospitalización parcial, el horario es de 12 a 3. Viene funcionando desde mayo de 2021, o sea, vamos a hacer 2 años el comedor terapéutico y, evidentemente, es un recurso más intensivo que las consultas ambulatorias y está a caballo entre la hospitalización y las consultas ambulatorias. Es decir, parte de los objetivos del comedor terapéutico es evitar ingresos en la unidad de hospitalización. Por otro lado, también cuando sale alguien de alta de la hospitalización que pueda tener un recurso en el que le resulte más suave la transición a la vida normal. Y en ese sentido, pues al principio atendemos pues, muchos más días a la semana, atendemos de lunes a viernes. Y poco a poco pues vamos reduciendo los días en los que acude esa persona para luego o bien volver a la consulta ambulatoria de TCA o pues a los recursos que fueran oportunos. Desde otra vez directamente a la consulta ambulatoria generalista, a la unidad de psiquiatría infanto juvenil, simplemente. Y si son adultos, pues al centro de salud mental o a la propia hospitalización. En algunos casos sí que hace falta que desde el comedor terapéutico van a la unidad de hospitalización, es un 20% de casos, lo cual es bastante poco si tenemos en cuenta que el 50% de las pacientes que han venido al comedor terapéutico desde el 2021, el 50% había requerido ya algún ingreso psiquiátrico previo. Con lo cual, bueno, pues que al alta del comedor solamente un 20% hayan requerido algún ingreso, normalmente breve, pues creo que es una buena noticia, un buen resultado. Que el motivo de abrir el comedor terapéutico fue la alta frecuencia de casos de personas con trastorno de conducta alimentaria con lo que nos estamos encontrando después de la pandemia. Sobre todo, en mi percepción igual es porque trabajo en la planta de infantil, pero es que son chavalitas jóvenes que en la pandemia primero todos queríamos harina para hacer bizcocho y luego todos quisimos ponernos y aprovechar el tiempo para hacer deporte y tener una vida sana aunque estuviéramos en casa. Y hay muchas de esas niñas que les pilló en edades de madurez, de crecimiento personal, que se quedaron ahí enganchadas. Y la verdad es que nos vimos desbordados un poco por el número de casos y la idea del comedor terapéutico era poder tener un puente para que no todo el mundo tuviera que ingresar, puesto que son ingresos
largos que cortan mucho la vida de los chavales y el poder permitirles que hubiera ahí una especie como de puente para poder dar altas más prontas porque seguían estando muy bien cubiertas y apoyadas y evitar ingresos por el otro lado y la verdad es que parece que está siendo un buen recurso para ello. Vale, muy bien. Bueno, luego si tenemos ocasión en algún momentito hablar de trastornos de conducta alimentaria, también qué porcentaje de personas, de niños y niñas ingresan en la Demasiados. unidad de infanto juvenil por TCA, y en ocasiones es brutal, es casi todas. Bueno, bien. Otras cuestiones en las que en las que trabajo, en la unidad de hospitalización de adultos, en la cual hacemos actividades de terapia grupal, y luego pues evaluación y terapia individual. La derivación es desde psiquiatra de planta. No pases ni medio segundo. Yo Soy aquí quería resaltar también el apoyo que tenemos por parte de los pires, porque por las tardes ellos hacen atención continuada, dado que no hacemos guardias los psicólogos, y en esa atención continuada pues hacen un trabajo que es básico y esencial, hacen intervenciones grupales dentro de la unidad de hospitalización de adultos y hacen también seguimiento y apoyo individual a los pacientes que vienen de la unidad de hospitalización parcial. Eso es, eso es. Y también hay residentes de enfermería que están haciendo también actividades de grupo a las tardes, dentro de la atención continuada. Vale. Y luego también se hace terapia grupal por la mañana los viernes. Vale. Bien. Bueno, también se hace interconsulta antes hemos hablado de Txagorritxu, pues a través de Santiago Apóstol se hace interconsulta de todo el hospital y es pues la evaluación e intervención individual que derive el psiquiatra de interconsulta. ¿Vale? Se recibe directamente la solicitud de interconsulta a psiquiatra y es la profesional que valora el momento en el que empieza su trabajo o no un psicólogo clínico. Vale. Bien, otra compañera nuestra está vinculada a la interconsulta de neuro, sobre todo de consultas externas de neuro, y a la interconsulta de Lua Txagorritxu, que no es onco y hematología, ¿vale? Bien, entonces, esta profesional hace valoraciones neuropsicológicas para el servicio de neurología, básicamente, y luego las interconsultas de psicología clínica de Iguacha. Vale. También aborda el programa de duelo perinatal, derivados casos desde GINE, así es, ¿no? Sí, la verdad es que con este programa empezamos ahora año y pico a llevarlo a cabo. Es para las familias que pierden un bebé que estaban esperando y pues estamos como bastante contentos con el resultado porque sí que se hace una intervención a pie de cama cuando están ingresadas las mamitas y luego se hace un seguimiento de unas 3, 4 consultas a nivel ya ambulatorio, siempre con opción de derivar a la red de salud mental, a los centros de salud mental en caso de que requieran medicación o tratamiento, veamos que se está complicando, pero con este apoyo a nivel hospitalario, la verdad es que las familias acaban resolviéndolo y acaban retomando un poco su vida sin precisar cómo patologizar, ¿no? Que a veces parece que desde ese querer ayudar también transmitimos ese de tú no puedes solo. Y de esta manera estamos dando altas y logrando que las personas tiren para adelante. Bueno, también trabaja esta profesional en un programa de rehabilitación cardíaca y hace sesiones grupales e individuales semanalmente. Vale. Bueno, otra cosa que hacemos por último y bastante, bueno, muy recompensante Es magia. para Esto es todo el magia. funcionamiento del quirófano coordinado entre un montón de profesionales y de un montón, pues pueden ser tranquilamente 10, 11, 12 personas y de especialidades distintas y enfermería, todo. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la evaluación neuropsicológica previa a la neurocirugía y ahí hacemos. Eso se trata de hacer una línea base de cómo está esa persona a nivel cognitivo y a nivel emocional.
Dar pautas para la intervención quirúrgica, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se le va a pedir al paciente, a la paciente durante la intervención quirúrgica, que es una situación muy anómala en la vida de cualquier persona y hay que abordarlo así. Y de acuerdo para eso, pues preparamos material individualizado de esa persona, pues con fotos de su familia, fotos de su entorno, para hacer la estimulación que toque hacer durante la cirugía. Eso coordinado con la neurocirujana, el neurocirujano. Que quiera estimular, que quiera comprobar exactamente durante la estimulación del radiólogo intervencionista, quiera evaluar desde el cálculo al habla o la función concreta que sea. Y eso es lo que hace. Vale, una cuestión importante, la he puesto ahí a redes, el apoyo psicológico, no sé, no sabía cómo llamarlo exactamente, a la paciente durante la intervención quirúrgica, por lo que hablábamos antes, es una situación muy anómala, que te estén operando despierta de la cabeza. Hurgándote en el cerebro, pues es una situación rara. Entonces, bueno, pues directamente estamos al lado suyo, le cogemos la mano durante una gran parte de la intervención, prácticamente toda, y gracias a eso también hacemos, pues eso que tampoco sabía cómo llamar, de interconsulta in situ a neurocirugía y anestesia, de cómo está esa persona, si hay que modificar la anestesia en ese mismo momento, si está notando algo raro esa persona, que está notando parestesias, que aparecen movimientos que no quiere hacer la propia persona y aparecen. Bueno, entonces, bueno, pues la verdad es que es muy recompensante el trabajo ahí. En realidad es una intervención que requiere de mucha especialización por parte de todos. El de rayos indica por dónde puede estar más la lesión o dónde puede afectar más. Entonces le dice al neurocirujano por dónde es mejor entrar o no entrar. Para nosotros requiere también una evaluación neuropsicológica muy concreta de tiene algo en el lenguaje que le pasa, es en la comprensión, es en la expresión, es en el cálculo, como decía Juan. Pero de toda esa especialización, lo más bonito es que luego cuando estás con los pacientes, ellos lo que agradecen es que les des la mano toda la neurocirugía. Y solemos utilizarles, solemos pedir fotos personales que llevan ese día, pues porque nos da igual que esté hablando sobre una imagen neutra que le podemos preparar nosotros o sobre algo que para ellos es algo que les genera una emoción en positivo. Entonces agradecen más y recuerdan más el trato humano que la cantidad de especialización que nos requiere a veces el poder llegar a hacer bien el trabajo. Sí, pero bueno, muy bonito, esto es muy bonito. Muy bien, pues sí. Bien, y bueno, pues luego hacemos una evaluación neuropsicológica de seguimiento, 3 meses después de la intervención quirúrgica para comprobar pues cómo está esa persona y poder informar también a neurocirugía. Vale, o neurología. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Eso es.